Día es la protagonista absoluta en esta jornada de martes en la bolsa española. La compañía ha recibido antes de la apertura una OPA por parte de Letter One a 0,67 euros por acción. Este precio supone una prima del 56% respecto al cierre de ayer de los títulos de Día. Nada más abrir, la compañía se disparaba por encima del 50%, ha llegado a subir más de un 70% y ahora se revaloriza más de un 60%. Esto supone que cotiza por encima de ese precio de la oferta. Dicen los analistas a Bolsa Manía que los accionistas eh, podrían estar esperando una mejora de la oferta. De hecho, hay minoritarios que ya se han quejado de que este precio es bajo o incluso podría estar descontándose una contraopa. Día, como les decimos, protagonista absoluto. Por cierto, el comunicado en el que Letter One anuncia esta OPA no tiene desperdicio. Friedman se ha explayado a gusto eh, respecto a la ineficacia del equipo que gestiona Día. Señalado que tienen que llegar ellos para salvar a la compañía con este plan de rescate que incluye esta OPA. Y si la OPA sale bien, también una ampliación de capital de 500 millones de euros. Aparte de día, la jornada está siendo relativamente tranquila. Tenemos que tener en cuenta que gran parte de las bolsas asiáticas están eh, cerradas por la celebración del año nuevo y eso hace que el volumen de negocio disminuya dentro del IBEX 35 que ahora mismo se revaloriza un 0,4% se mantiene por encima de los 9.000 puntos tenemos que hablar hoy de las alzas en Inditex también los bancos están reaccionando al alza y de las caídas en las eléctricas hoy se ha publicado que la CNBC tiene intención de controlar sus dividendos están cayendo alrededor de un 1% y una cosa las alzas en Inditex eh, compensa la otra, las caídas en las eléctricas. Esto lo decimos porque el resto de plazas del viejo continente suben más alrededor de un 1% y el IBEX está por tanto un poco rezagado. En cuanto a los futuros estadounidenses, a estas horas cotizan con moderadas alzas. Ayer vimos eh, subidas destacadas al otro lado del Atlántico, Alphabet presentó sus resultados, eh, unos resultados que fueron mejor de lo previsto, vamos a ver cómo los va cotizando hoy y hoy también se publican otras cifras destacadas como por ejemplo las Disney.